¿Ahora qué sigue? ¿Cuál es el trámite que se le podría dar al proyecto 20.580 para tener una salida viable? El día de hoy, 30 de septiembre, el Magisterio Nacional ha hablado. Ha dicho, no queremos la propuesta hecha por el Gobierno de la República, en donde lo único que prometen son mociones de reiteración, reglamentos, medidas administrativas y nuevos proyectos de ley. Hoy, los educadores de Costa Rica y el pueblo de Costa Rica ya ha hablado. Ha dicho, queremos un cambio y una modificación en el trámite legislativo para que se consolide un texto de reforma fiscal de consenso nacional que sea justo y solidario y que venga a generar ingresos tributarios frescos. Hay una salida posible en la Asamblea Legislativa, no requiere mucho tiempo, en el corto plazo podríamos estar consolidando una mesa de negociación real en donde se defina un texto de consenso nacional que sea justo y solidario. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos 38 votos. Con 38 votos podríamos modificar el actual trámite legislativo para que una vez terminada el trámite de mociones de reiteración, se abra una ventana extraordinaria, el plenario se abra comisión y se puedan conocer nuevas mociones. Con este mecanismo podemos limitar la presentación de mociones a una moción por diputado, podemos limitar la participación de los diputados a 5 minutos, 3 minutos y podríamos, si hay un acuerdo político, presentar una sola moción de texto sustitutivo que no atrasaría la discusión en una sola sesión. En una sola sesión podríamos estar dando el acuerdo de diálogo nacional que Costa Rica necesita. Más no así con la propuesta que hizo el gobierno porque no se le cambiaba ni una coma al trámite legislativo. Está la posibilidad de trámite, está la propuesta técnica, tenemos 39 puntos técnicos que mejoraría la recaudación en muchos miles de millones de colones más que el combo fiscal, sin necesidad de impuestos al consumo y sin necesidad de una regla fiscal. Yo el día de hoy reto públicamente a don Carlos Alvarado a un debate nacional público para conversar sobre los aspectos regresivos de esta reforma, porque es muy fácil, don Carlos, ir a un show televisivo, a Buen Día, a Giros, a programas donde lo que se hace es un monólogo de su persona, poner a costarricenses a repetir preguntas fabricadas. Es muy fácil debatir así y es muy fácil convencer a la gente con argumentos de ese modo. Yo lo reto públicamente hoy como economista a que debata con la gente que sabe técnicamente de estos asuntos y que no vaya simplemente a hacer un show mediático, un show fabricado en los medios de comunicación, sino que le dé la cara a su pueblo que lo está pidiendo. Su pueblo lo exige en la mesa de diálogo y argumente usted, don Carlos, técnicamente, a ver si tiene la capacidad intelectual para darle las explicaciones que los costarricenses necesitan.